Dios nos llama a adorar. Dice la Biblia que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu es que es algo interno, es algo real, es algo producido por la piedad, como dicen algunos libros. Es algo que Dios produce. Dios te hizo nacer de nuevo. Y cuando vos nacés de nuevo, automáticamente tu manera de sentir, tu manera, tus gustos cambian, tu manera de ver las cosas cambian. Entonces vos automáticamente querés adorar a Dios. ¿Sí? Pero acuérdense que eso no es que va a fluir así tipo, hija de mí, yo soy un adorador en espíritu, ¿verdad? Y me coloco acá y ya fluyo. Ya fluyo. Los que estamos casados o tienen mucho tiempo en noviazgo, ya saben que a veces no fluye, ¿no? ¿Verdad, Julio? O sea, que a veces no fluye ese mi amor, baby. Famoso, hay un encuentro ahí pugilístico en lo, no en esto, sino pugilístico en la verba. Y tipo después, como dijo el pastor Emilio, dice, no señor, no señor. ¿Escucharon ese ejemplo, verdad? Vengan los domingos también, hermano. Cuando una pastora, ¿verdad? Ahí a un pastor, o sea, la esposa del pastor. Mi amor, ahora por fin, por primera me dijo, señor, digo, pastor, qué bárbaro, una bendición lo que estaba enseñando, cómo le afectó el corazón a mi esposa. ¿En serio? ¿Y qué pasó? Y yo le dije que me iba a jugar fútbol y me dijo, no, señor. Bueno, los que estamos casados y tenemos pareja hace rato, sabemos que las cosas en el amor no fluyen por fluir nomás. Te enojas, te exasperas a veces y no te surge decirle así a tu esposa, baby o mi amor. ¿Por qué? Porque vivimos en una situación social, de relacional, donde tenemos temperamento, tenemos carácter, tenemos cabizbajos, somos emocionales. A veces nuestras emociones están así, a veces por salud también. Mi hijo tiene gracias a Dios, Dios le dio un carácter súper jovial. Y hace poco, el pobrecito tuvo una tortícula y de 2-3 días. Súper ágil estaba. Decía que no le hablemos, que todo eso, así nos decía. No te das cuenta que estoy mal, me decía. 9 años tiene. Entonces, así también pasa con el tema de la adoración en espíritu en verdad. Vos venís con todas las cosas de la semana, con miles de cosas en tu mente, y vos tratás de venir acá y adorar a Dios y vos sentís que no fluye. Entonces vos ya te decís automáticamente, Dios está enojado conmigo por algo, por eso no fluyo en el Señor y no puedo sentir algo que pueda calmarme, o de repente una gracia de Dios con la cual me puedo sentir amado, consolado. Al contrario, nervioso estás. Entonces nosotros tenemos que entender, y esto es algo de salud emocional también, vos tenés que enfocarte en lo que tenés que hacer en el momento. Antes de dormir, nos llegaron a ver ese meme del cerebro, así que antes de dormir te dice una cosa y ahí, por favor, ahora callate, le decir ahí, y tal preguntita te hace la mente y ahí no parás. Y eso es hora de dormir, gente. Vamos a mañana, cerebro, mañana vamos a aclarar eso. Aún algo que te acuse en la conciencia, orá antes, pedí perdón, pero vos no vas a poder solucionar en ese momento, tenés que dormir. Y a tu mente tenés que ordenarle. A mí me pasa, no sé a ustedes, pero cuando yo oro, ahí yo entiendo si yo tengo ansiedad o no tengo ansiedad. Porque cuando me siento arrodillo para orar, empiezo a enfocarme en Dios y ahí empiezan millones de pensamientos, y tal cosa no hiciste y esto, y después que tu salud, que empieza millones de cosas, empiezan ahí a, y tipo tenés que callar una voz, otra voz, y así estás y no te puedo enfocar en la oración. Y este es un momento espiritual que vos tenés que enfocarte en el Señor. A pesar de que vos digas, bueno, no estoy muy bien con el Señor, no,
no fui muy fiel en la semana, lo que pasó. Vos tenés que venir, y si es el momento de la aleluya, es aleluya. Tenés que vivir eso en el momento. O cuando vos estás jugando fútbol, o estás jugando handball, las chicas, o cuando juegan play o algo, vos estás pensando, no, vos estás en el partido, centrado estás. Y así tiene que ser. Adoradores en espíritu, en verdad. Y el Señor, cuando nosotros nos colocamos eso, en ese momento, con la motivación, con la decisión, con la convicción de que es el momento de Dios, no es otro momento, yo voy a empezar a adorar y voy a conectarme también, porque eso es lo que queremos hacer como iglesia. Yo de repente estoy acá entrando en el espíritu y yo le ruego a Dios que pueda darles lo que yo en ese momento estoy recibiendo de parte de Dios. Y eso que estamos recibiendo de parte de Dios con los músicos y todo lo demás, eso es lo que queremos que ustedes también lo vivan y que ustedes también glorifiquen a Dios en ese momento y se llenen de la gloria de Dios y que Dios pueda ir quitando todas esas cosas. Que en la semana, en el mes, preocupaciones, aflicciones, y le entregamos a Dios. Por eso la Biblia dice, y derramó su corazón a Dios. Ese es un término súper evangélico, pero no es un término evangélico, es un término bíblico. Cuando Ana, que es la mamá de Samuel, ella estaba quejada porque en su cultura no tener hijos era todo un tema, porque no tener hijos representaba que Dios tenía su mano sobre vos. ¿En qué sentido? Una mano apesadumbrada, una mano, no te diría de juicio, pero sí una mano de desgracia, no de gracia. Tampoco desgracia queda mal en otro término, pero una mano que no te brindaba gracia. Una mujer que era estéril. Y esta mujer, Ana, quería tener su hijo. ¿Y qué va a hacer? Se va al templo. ¿Y qué hace en el templo, Ana? Dice, derramó su corazón a Dios. Hasta ese que lloraba así, viste, ese que no puedes. Le pasó seguramente a gente cuando perdimos un ser querido. Te invade un dolor y muchas cosas viví. O a veces cuando a alguno le pide matrimonio, las chicas que se ponen felices y así, no saben ni qué le pasó. Tuvimos hace poco una que fue espectacular. Está todo filmado. Pero el que fue más dramático fue el que pidió. Eso a nosotros no nos impresionó, pero bueno, ese ya fue otra prédica. Fue muy simpático. Era que este tipo tenía que arrodillarse, ¿verdad? Y el tipo entró así. Todo así fue increíble, fue. Todos nos emocionamos. Yo me puse casi a llorar. Y después, en vez de arrodillarse, él sí que agarra y le ministra, hijo. Y horas. Y después, recién la otra no entendía así, que luego al final. Y después recién se arrodilló. Pero bueno, esa fue para otra predica, fue muy emocionante. Después le vamos a pedir a los hermanos que nos brinden todos sus videos y todo lo demás. Hermanos, Ana se desparramó su corazón, derramó su corazón. Su aflicción era tan grande, pero su esperanza a Dios era tan grande también, que a Dios vino a desplomarse. A veces ustedes se desploman en sus amigos. Los hombres no tanto, porque los hombres, eso ya implica debilidad. Tipo, alguien te cuenta cómo se siente y los perros ya empiezan a decir, che, fulano. Difícil es decirle a tu hermano y amigo cómo te sentí, ¿verdad? Tenemos que aprender también a ser sensibles los hombres, ¿sí? Saber decirnos cómo nos sentimos. El paraguayo no quiere contar cómo se siente. No te va a decir, lo me dolió que hiciste esto. No, vos, estas cosas, así quiero ver, ¿verdad? Pero bueno, a veces las chicas también hablan mucho y Dios quiere que a Él vos le cuentes, no es que le cuentes, vengas a derramar tu dolor, tu alegría y todo lo que sos. Eso hizo Ana, derramó todo lo que tenía, no se guardó nada. Su marido, ¿qué le decía? Cuando ella estaba amargada por no tener hijos, ¿qué le decía a su marido? ¿No te soy yo suficiente?
Y a veces las relaciones humanas no son suficientes, porque Dios nos dio más cosas trascendentes. Y el marido, Ana, le decía: mi amor, no te vas a amargar, yo te soy suficiente. ¿Acaso yo no te soy? No te lleno todo lo que vos necesitas. Te doy todo, tenés criado, tenés todo. Y a veces no es así. Y se fue y se derramó. ¿Y qué hizo el pastor Elí, el sacerdote, cuando estaba ahí? Cuando le vio a Ana, pensó que estaba borracha. Y así a veces muchos vienen acá a derramarse delante de Dios y los hermanos dicen: seguro qué pecado tiene ese. Mira, pues llora cada rato. José se emociona delante de Dios. ¿Qué vale para José? José está en algo raro. Así la gente piensa de repente. El propio pastor Elí, sacerdote nombrado aparte de Dios, le dijo: esta mujer está ebria, no tenés que venir borracha al templo, ¿qué te pasa? En otras palabras. Y ella le dice: falta discernimiento espiritual. ¿Y ella qué le dice? No, sino que estoy pidiendo a Dios tal cosa. Le explica ahí y él le dice: bueno, ve y que Dios te haga como pediste. Y Dios le da ese milagro. Eso es un adorador en espíritu, en verdad. Una parte, no tiene todo el sentido, no podemos decir que todo eso, porque un adorador en espíritu en verdad es el que obedece la palabra de Dios. Pero en esta área que nosotros hacemos, cuando ministramos, vos tenés que venir a derramarte delante de Dios. No importa lo que pasó en la semana, todo tu ser te derramás delante de Dios. Cuando cantamos ese aleluya, aleluya, ahí de todo corazón a Dios. Me acuerdo que una vez yo era nuevo en las cosas de Dios y sinceramente sabía que me parece que estaba algo endemoniado, porque todo bien, pero las partes espirituales yo tipo me endurecía, tipo las cosas espirituales no, así tipo no sé, tenía mucho prejuicio, pero también era algo espiritual. En los momentos de alabanza, eso, yo no podía estar en los momentos de alabanza, me incomodaba, estaba así, y yo le veía a algunos así que fluían y yo, hija de mil, que eso decía, así estaba, ¿verdad? Y me acuerdo nomás una vez que empecé a fluir, agarré y no me interesó nada, me entregué a la oración y empecé a orar. Yo no podía orar en voz alta. Si alguien me pedía orar o rezar al Padre Nuestro, me tartamudeaba todo así. No podía, no fluía, y parece que algo se rompió dentro de mí, que evidentemente era parte de una timidez o algún complejo que yo estaba viviendo o que tenía, pero desde mi punto de vista considero algo más espiritual. Y cuando en una oportunidad por fin yo estaba así, era momento de oración, y me acuerdo que me fui yo por ejemplo, como quería vivir algo espiritual, experimentar las cosas espirituales, yo decía: yo iba a viajar a Colombia, viajarme a esos lugares donde hay avivamiento, donde hay esto, aquello. Yo me iba a Colombia, me iba a Guatemala, a todos lados me iba, ¿verdad? Y una vez teníamos un congreso en San Pablo, me fui también, y ahí era un congreso y tocó orar unos por otros, y en realidad oraron por mí y estaban orando por mí, y por fin como que yo rompí mis prejuicios que tenía relacionado a eso. Y estaba despreocupado. No estaba yo: voy a recibir de parte de Dios o no voy a recibir. Sí, pero yo tal cosa en la semana, no me merezco recibir de parte de Dios. Sí, porque yo no oré tanto y así. Entonces todo el tiempo mi mente. Pero en ese momento yo como estaba tranquilo, así ni pensé en nada, me estaban orando los hermanos y empecé a ser ministrado. Y de repente justo terminó el momento. Y yo dije: no, que no pare, por favor. Decía ahí: no, que no pare. Porque yo pensé que era un momento nomás. Pero después Dios fue cambiándome y entendiendo que en todos los cultos, en todos los servicios de Dios, yo puedo vivir esas cosas. No son momentos especiales nomás. Porque esto es especial. Reunirse para adorar a Dios y para escuchar su palabra es recontra especial. Para Dios es muy especial, por eso Él nos pidió que nos reunamos por lo menos una vez a la semana. Entonces, vos tenés que venir a la iglesia a derramarte,
delante de Dios. Ustedes saben que cuando las iglesias, después el catolicismo romano fue cambiando el tema de la confesión, hacer una confesión más personal. Pero ustedes saben cómo se practicaba antes el tema de la confesión. Venían y confesaban sus pecados. ¿Qué era eso? No es que le venían y le decían a alguien en particular, sino que la iglesia públicamente venía, se postraba o hacía esa penitencia, ¿verdad? Soy pecador. Y venía, ¿y qué es lo que es eso? Venían y se derramaban delante de Dios. Y cuando nosotros hacemos culto, acá muchos hemos pecado. Acá muchos tal vez están luchando todavía con un pecado y otros no están abandonando tal vez algún área pecaminosa. Otros tal vez tenemos que solucionar todavía ciertas cosas del pasado y no lo hicimos. O porque ya no se puede, o no hay oportunidad. Y de repente nos quebranta la conciencia. ¿Y qué hacemos? Este es el culto. Este es el lugar donde vos venías a derramar tu alma a Dios. Donde estás vos alabando y estás en un tema que le estás cantando a Dios y estás siendo tocado por Dios. Y vos venís voluntariamente y te arrodillás. Vos no te arrodillás ante un púlpito, vos no te arrodillás ante un pastor, porque es una celebración pública donde venimos a entregar nuestras cargas a Dios, nuestros pecados a Dios, porque venimos a arrepentirnos, venimos a cargar descargar nuestras cargas, nuestros cansancios. El Señor dice: vengan a mí todos los cansados, trabajados, yo le haré descansar. Y esa es una práctica evangélica antiquísima. No hablo de iglesia evangélica protestante, hablo de una iglesia, de las iglesias históricas. Así se hacía. Fíjense, y les enseño esto también, porque yo me crié en la iglesia católica romana también. Cuando el país va a empezar, por ejemplo, a ministrar, él dice: vamos a entregar los pecados. Y ahí hace esa oración: por mi culpa, por mi culpa, por mi gravísima culpa. ¿Conocen? ¿Sí? Primero hacen eso para preparar el corazón para recibir la palabra. Hay un arrepentimiento, hay una confesión. No he pecado contra sino contra ti. Y el famoso es: por mi culpa, por mi culpa, por mi gravísima culpa. Entonces eso lastimosamente se vuelve ritual nomás, pero en la práctica es real. Si vos ves el orden, es real. O sea, venimos a cantar y venimos de verdad a entregar nuestro corazón, a despojarnos, a decirle al Señor. Y nosotros los evangélicos practicamos solamente, o sea, se practica, se espera que sea así en todo momento, pero por lo general nuestra práctica es solamente en la Santa Cena, que una vez al mes hacemos la Santa Cena y entramos a cuenta con Dios arrodillados. Y ahí, tipo, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, entramos a cuenta con un hermano, entonces ahí consumimos la Santa Cena, ¿verdad? Pero en realidad, eso tiene que ser en todo momento. O sea, llegamos acá y empezamos a adorar y tenemos que ser como Ana, que su aflicción entrega a Dios, su dolor, todo. Eso por un lado, en cuanto a la alabanza, por eso, o a la adoración. Yo espero, de verdad, claro, tal vez vos, no todos tenemos la misma manera de celebrar esto, ¿verdad? Algunos tal vez nos gusta estar más quietos y así, estamos llenos de Dios, pero estamos en silencio, ¿verdad? Pero en ese momento cuando cantamos, yo sinceramente les digo, yo no puedo entender cómo algunos están así. El apóstol Pablo dice que él rogaba con llanto para que la gente reciba la palabra. Lloraba, dice. Entonces, si vos estás acá y vos no te conectás, vos perdés. No es que Dios pierde. No es que Dios así dice: ah, yo no voy a, ay, no recibo adoración de fulano. ¿Cómo puede ser? Dios es pleno. Dios es repleto. Son sus criaturas las que necesitamos verle a Dios en su gloria, porque ese es nuestro propósito, es mirarle a Dios y gozarnos de Él.
El propósito del ser humano es gozarse de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si Dios crea algo y le da la capacidad, como hablamos la vez pasada, el entendimiento, ¿se acuerdan de la imagen de Dios? Dios te da la capacidad de entender y ver. Y cuando vos le ves a Dios y vos tenés la capacidad de entender y ver, y Él se te mostró como Él es, y vos tenés un corazón para eso, vos te quedás impactado. ¡Wow! Así. ¡Wow! Porque tenés un corazón nuevo. Ahora, el corazón que no es creyente, Dios se le muestra y le aborrece a Dios, se burla de Dios y dice cosas de Dios. Entonces, vos tenés que vivir esto. Sí, pero yo no siento. A veces no va a fluir. Vos tenés que hacer que fluya. No vaya a pensar que los momentos de oración, todos los momentos de oración van a ser te arrodillas y viene ya la gloria de Dios. A veces tenés que dejar ciertas cosas en tu mente y enfocarte en el Señor. Entonces, la próxima, yo le estoy educando con esto a ustedes. Ustedes no se están dando cuenta, pero le estoy enseñando, y a medida que más aprendan de esto, ustedes van a sentir mucho más el fluir de Dios en ustedes, en estos lugares. Estos son los lugares donde Dios tiene que fluir, ir aquí para allá. Acá no hay lugar para el diablo, para el demonio. Alguno de ustedes está bien endemoniado, allá afuera le va a esperar al demonio, porque acá de la gloria de Dios no va a poder entrar. Amén. Pero no, hay que ir para afuera y abrazarlo. Te extrañé. Hermano, este es el lugar donde se tiene que romper todo. Eso es algo que Dios fue cambiando también con el tiempo mi manera de pensar y renovar la mente. Yo dije, imagínate, es un culto para Dios. Alabamos el nombre de Dios. Vamos a enseñar la Biblia. Eso es glorioso. Señor, yo no me quiero perder de nada. Sí o sí Dios me va a tocar, me va a hablar, y si tengo que arrepentirme algo, el Espíritu Santo me va a convencer de pecado. Si hay algo en lo que me estoy haciendo en Botabé, enseguida el Señor me va a direccionar. Y este lugar entonces no puede dejar de ser especial, la iglesia, para que vos vengas y grites todo lo que tengas que gritar, y que algunos de nosotros tengamos que decir de vos, che, está borracho el varón, este vino pasado de copas, pero creemos que se han pasado de copas espirituales, porque es la obra de Cristo. Eso por un lado. Por otro, ya que hablé de eso, ya se va a ir la hora. Yo quería hablar, viste que falta, viste, estoy hablando de Génesis parte por parte, y en realidad quería hablar de Abraham hoy porque es día del padre, pues mañana, y entonces Abraham pues es el padre de multitudes, y quería tomarle ejemplo para después seguir con, nos quedamos en la caída, tenemos que hablar de Caín, Abel, de las descendencias, la maldad del hombre, Noé, el diluvio todavía, la importancia del pacto de Dios con Noé. Pero bueno, yo quise saltar directamente al 12, pero como estoy hablándole de esto y creo que es necesario que aprendan, vamos a continuar nomás después por orden, y después vamos a hablar de Abraham. En Hechos 3 se le puede ver a Pedro y a Juan que subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa para que pidiese limosna los que entraban en el templo. Ese es un caso que en todas las iglesias, no sé si se acuerdan, antes cuando eran niños nos íbamos a la iglesia, sí o sí había un cojo, había una persona sin piernas, con brazo, convaleciente. ¿Se acuerdan de eso? Y tenía todo su monedero. Esa es una práctica tremenda. Tal es así que esa práctica se hizo un negocio para muchos lugares del mundo. La mayoría de la gente que fue seguramente a Europa de turistas, ellos van a
acreditar que en esos lugares se le ven a las personas más deformadas que nunca hayan visto. Porque literalmente después los guías turísticos te dicen, no vayas a darle porque esto está totalmente organizado. Esto es como algo criminal. Así también la parte de los que te leen carta y todo eso que te hacen los juegos y te quitan después cosas. El tema de las limosnas con la gente que tiene ciertas deformaciones y eso. Literalmente hacen todo eso ordenado, organizado por grupos, y dice que hay gente poderosa que está detrás de todo eso. Bueno, ese es el testimonio de los guías turísticos, ¿verdad? Y sinceramente te choca. Vos le mirás hacia la gente y está, y hacen todo ahí, y supuestamente que es también para robarte. Y bueno, el punto es que es una práctica muy antigua esa. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando de ellos recibir algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Hermanos, nosotros no podemos tomar este texto de una manera desprendida, porque tiene todo un contexto desde que Jesús estaba con sus discípulos. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos, Él les dio una gracia de que todo aquel que fue impartido con esa gracia de Dios, los demonios, los enfermos y todos ellos se le iban a sujetar. Tal es así que todos estos discípulos que tocaban a la gente podían sanar y podían ser liberados de demonios, inclusive Judas. Cuando el Señor resucita, Él le imparte algo especial a sus discípulos para que la iglesia siga creciendo, como señales de que indubitablemente estos eran los enviados de Dios. Dones extraordinarios sobre estos hombres. Tal es así que la sombra de Pedro sanaba, ¿verdad? Era la unción de Dios que estaba. Pablo oraba por ciertos paños y se iba por un endemoniado y se liberaba el endemoniado. ¿Te puedes imaginar? Era un don extraordinario sobre los apóstoles. Entonces vos no podés tomar desprendidamente este versículo y decir, no, el tipo estuvo atento, y como estuvo atento tuvo una fe ahí y por eso recibe la sanidad. No, eran los apóstoles que lo hicieron en el nombre de Jesucristo. Cristo les había dado ese poder y eran gloriosos. Estoy escuchando un ruido acá. Todos escuchan, ¿verdad? Espero que no se caiga el templo, varones. En el nombre de Jesús. Reprendemos, bueno. Que el Señor lo reprenda, hermano, como dicen algunos. Bueno, de repente me desconcentro un poco, pero bueno, vamos a ser como este cojo que estuvo atento para recibir algo. Entonces, categórico que ellos tenían un don sobrenatural de parte de Dios. O sea, el apóstol estaba ahí, y no es como nuestro caso de este tiempo, que por ejemplo un don
su perdón está sobre mi vida. Porque si un su perdón está sobre mi vida, yo me voy al hospital y ponerle que de 10 van a sanar 5. O si tengo ese don sobrenatural, si hay 100 enfermos, uno por lo menos va a sanar, ¿verdad? Entonces está la famosa discusión que voy a ir enseñando también, el tema de que si estos dones extraordinarios cesaron o continúan. Nosotros como iglesia creemos que esto continúa, pero en un punto moderado. ¿En qué sentido? Creemos que Dios sigue haciendo milagros, creemos que Dios sigue manifestando de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a las señales específicas que Dios quiere hacer. Ahora, tanto los que creen que estos dones extraordinarios pararon como los que creen que continúan, ambos estamos de acuerdo que estamos en un tiempo donde literalmente esto depende de Dios, no del hombre. No es que yo tengo, Federico Almada ahora tengo un don sobrehumano y yo voy a tal vez empezar a orar por todos los enfermos y todos van a sanar, algunos que otros van a sanar porque tengo un don sobrenatural al respecto, ¿verdad? En este caso, los apóstoles tenían esos superdones que Dios le había dado. Y ellos hicieron que él fije su mirada. ¿Y el tipo qué estaba esperando? Alguna moneda estaba esperando seguramente acá, pero ellos le dijeron, miranos, enfócate. Y le dijeron, no espere de nosotros oro ni plata. Esto es lo que tenemos, recibe tu sanidad. Y recibieron la sanidad al final de este varón y dio la gloria a Dios. Y el punto es que lo que se quería mostrar de verdad no es la fe que tuvo ese muchacho, porque no hemos visto una fe de él, sino que la fe de los apóstoles, el poder sobrenatural y glorificar a Cristo, que de verdad ellos eran los enviados discípulos y apóstoles de Dios para generar el crecimiento del evangelio y la salvación eterna. Si nosotros nos enfocamos netamente en lo que este chico, esta fe quería tener, nosotros le quitamos la verdadera gloria de este texto, la verdadera gloria de que realmente Dios, cuando le escogió a los discípulos, él armó todo para preparar también la fe de ellos, que ellos dependan de Dios para que puedan recibir los demás el evangelio y la salvación eterna. Dios obrando. Gente, no va a pasar nada, tranquilo. No, de verdad les digo, es un ruido que suele hacer, ahora no está haciendo más. Enseguida va a venir el técnico que va a revisar todo. De última instancia yo me muero primero, así que entonces, si yo me muero, ustedes saben que ya tienen que salir corriendo o algo. Algunos van a decir, no vaya a declarar eso, hermano. En la Biblia, cuánto las técnicas de literatura, la manera de expresarse, de narrar las cosas. Bueno, lo que yo quiero explicarles algo, pero no le quiero quitar la gloria al texto, por eso le estoy diciendo esto primero. Dios, Él era el Rey, Él estaba haciendo que el evangelio siga corriendo y demostrando que Jesucristo resucitó y que le escogió a ellos para que ellos prediquen. Y por la misericordia de Dios, no por la fe de ese hombre, sino por el poder de Cristo que operaban los apóstoles, ese hombre se sanó, ese cojo empezó a caminar y el evangelio siguió corriendo. ¿Y qué pasó? Espanto y asombro, para que ellos tengan temor de Dios y asombro de Dios, porque Dios estaba sobre estos hombres trayendo el mensaje correcto. ¿Cómo sabemos que eran los mensajeros correctos? Por las cosas sobrenaturales que hacían. Porque estas cosas eran indubitables. No había un falso profeta que te estaba el cojo así, hacía eso, que vuelva a tener. Algunos seguimos teniendo molde ahí, ¿verdad? Imposible, ¿verdad? Pero este estaba cojo y era evidente. Tal vez algunos de los hermanos, que si Dios nos curaba, íbamos a ir con el molde ahí. Vuelve a algunos hermanos así con el fútbol. Ay, simpático. Bueno, el punto es esto.
Ese don extraordinario estaba sobre ellos. Ahora, ¿cómo son las cosas ahora? Tanto para el continuista como para el cesacionista. Para el que cree que los dones extraordinarios continúan. Y para el que no cree, ¿cómo son las cosas hoy? Dios, a través de la Escritura, está trabajando en nuestra fe. Cuando Jesús empezó a trabajar con ellos, ellos se acuerdan que dijeron, ¿quién es este hombre que aún los cielos, el mar y los vientos lo obedecen? Ellos estaban demostrando quién era, Jesús estaba mostrando quién era Él. Y ahora en la Biblia el Señor nos va mostrando su gloria, quién es Él. Y Él va trabajando nuestra fe. Nosotros tenemos que saber que hoy las cosas ocurren por medio de la fe. Cuando yo estoy acá sentado, Dios ya prometió que el Señor va a traerme consuelo. Dios ya prometió que me va a liberar de toda maldad. Dios ya prometió que Él me va a guiar por el camino correcto. Dios ya prometió que la mentira que vivo, Él la va a reprender. Dios ya prometió que Él me va a perdonar pecado, por lo tanto me pide que confiese. Dios ya prometió todas esas cosas. Dios prometió que su presencia va a estar con nosotros. Dios prometió que Él va a bendecir a su iglesia. Dios prometió que Él no va a dejar de enseñarte. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Obvio que Dios va a direccionarte. Tal vez no va a haber un pastor acá que por ese don tipo extraordinario y ahora por vos, pero el Señor dice, miren la fe de sus pastores, imítenla. Yo hoy tengo fe, de verdad les digo, no es para jactarme, pero tengo fe para los milagros, tengo fe para ir a orar por los enfermos. Anteriormente, cuando Dios me empezó a educar con esas cosas, me enviaba con los enfermos, todos morían. Y Dios me mostraba algo, me enviaba para prepararle para la partida, como dice Santiago, envíenle a los ancianos de la iglesia, sus pecados serán perdonados y serán sanados, y confiesen sus pecados unos a otros. De ahí surge la famosa unción de los enfermos, o la extrema unción cuando vamos a visitarle. Pero ¿saben lo que Dios me estaba enseñando? Obviamente las cosas eternas son más importantes, pero por ejemplo, a veces yo me iba a orar por un enfermo y yo le veía todo hinchado, ya semi muerto, así desfigurado, y yo ya me asustaba y ya decaía toda mi fe, porque literalmente muchas veces yo, mirando partido de fútbol, a veces me preparaba para una semifinal Chelsea-Barcelona, estaba trabajando en la fiscalía y por fin a las 2 era. Bueno, no tenía auto y mi papá se iba a buscarme, íbamos a almorzar juntos y íbamos a ver el partido. Ah, gloria a Dios, decía yo. Chelsea-Barcelona, qué partido. Iniesta, una máquina, Messi. Y me sentaba así, de repente así el Señor ponía sobre mí para ir a orar por alguien en IPS, así específico. Y después me llamaban y justo había que ir a orar. Y yo lo medía con la fe, no, este ya si el Señor me mostró, yo le toco, oro, ya se va a sanar, ¿verdad? Y cuando entré ahí, la persona estaba todo así, muy fuerte era, y obviamente eso me afectó la fe emocional, por así decirlo, porque la fe pues es una convicción. Entonces eso tipo ya no me hizo tanto orar así como que sí o sí el Señor le sana, a pesar que yo ya antes había tenido una experiencia de que Dios me haya puesto ir a orar por esa persona y por el órgano específico. Porque cuando me llama después mi jefa a decir para orar por esa persona, me dice que su problema era el hígado, y cuando yo estaba ahí, yo vi el hígado, que era eso por lo que tenía que orar. Entonces yo dije, nah, calla, este el Señor. Y no, así partió, ¿verdad? Es algo muy privado, tal vez no, por eso no es que quiero contar detalles. Pero después Dios me fue enseñando con todas mis experiencias que en realidad no es mi responsabilidad si sana o no sana la persona. Yo tengo que ir a confiar
en la obra de Dios y a pedir de parte de Dios y estar tranquilo y descansar en Dios, aunque el enfermo parezca que no va a sanar o aunque el enfermo parezca que sí va a sanar. Dios fue trabajando con eso. Entonces hoy, si yo ya le miro a alguien semi-muerto, yo me entrego a Dios en oración nomás ya. Señor, esto depende de vos, yo no puedo hacer nada. Ahora, si yo entro en el lugar de Dios y empiezo a, ¿será que va a sanar? ¿Será que no? Pero mi fe no está tan fuerte como para que sane. Sí, mi fe está tan fuerte. A veces, llegó, hermano, a veces, donde hubo testimonio que yo me fui a orar IPS y una enfermera después le cuenta a dos personas. Una le dijo que ella vio una luz mientras yo estaba orando. Vi a alguien, no sabía ya que era yo, y que la luz venía así, y otra que le vio a un ángel, gente que no era ni creyente. Y esa vez yo tenía una fe así que este sana. Cuando después me informaron que falleció la persona, yo me quedé muy mal. Pero Señor, yo creí, yo no dudé en ningún momento. Inclusive en ese momento Dios me dio tanta gracia que una presencia cayó ahí que era impresionante, que me daba fe, que me daba fe. No decaí en ningún momento. Pero Dios fue enseñándome que en realidad eso es algo de Él. Vos no podés estar en control del resultado de las cosas. Vos sos hombre. Vos lo que te toca es hacer lo que tenés que hacer. Descansar en lo que tenés que hacer para ver cosas sobrenaturales de Dios en tu vida. Y cuando vos descansas en eso, esa es la fe, esa es la convicción, porque vos estás descansando que si Dios hace o no hace es algo de Él, pero vos te fuiste y descansaste en Él. Cuando yo oro por alguien, yo sé que Dios me va a dar una palabra para alguien, porque ya tengo una mente renovada. Y a veces no me da. ¿Por qué no me da? Depende de Él. Pero yo sé que Él quiere hacer algo. Entonces yo me voy y oro por la persona, espero que Dios me dé un direccionamiento para la persona, tengo mi mente renovada, no dudo en ningún momento, me alegro sabiendo de que Dios quiere hacer algo. Y si Dios no quiere darle una palabra a esa persona específica, es porque Dios está tratando específicamente con esa persona, porque tal vez esa persona demasiado espera de un hombre para recibir algo de Dios. Una vez vino un hermano, oré por él. Cuando iba a orar, enseguida el Señor me puso en mi corazón decirle esto: vos demasiado esperás que de un hombre surja una palabra para vos, pero Dios quiere tratar contigo para que vos entiendas a Dios y renueves tu mente de cómo Él trabaja. Dios nos habla, no es que Dios te habla así tipo como a los profetas para que vos hagas un canon específicamente, o como los apóstoles. No te vayas a comparar con ellos. Pero no hay manera que Dios no te ilumine a entenderle. A veces vos no necesitas que Dios te hable, porque yo, por ejemplo, en mi época, más que en serio, cuando comencé, y yo venía muy del mundo y todo, eran ya tipo gente de iglesia, que pucha, uno le vio a un ángel, otro no sé qué cosa. Y yo me frustraba. Y decía: Señor, ¿por qué ellos reciben tu presencia y yo no? Son más santos que yo, tienen más cosas que yo. Y después el Señor me empezó a poner en la mente el tema de: ustedes tienen la unción del Santo y Él les enseña todas las cosas. Ahí yo entendí, yo no necesito ver nada para entender lo que vos querés decirme, porque para eso está la Biblia, y en la Biblia yo entiendo el gran mensaje de Dios. Y cuando yo entiendo el gran mensaje de Dios, yo tengo la capacidad de que cuando un pensamiento viene a mi mente, yo sepa discernir si eso es o no es de Dios. O, como dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque ya voy madurando en mi sentido y sé ya lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque cuando una palabra de Dios, o un entendimiento, una iluminación de Dios, o una palabra profética, como se le dice, eso se le dice, viene a tu mente, ahí ya se ensució. ¿Sabe por qué? Porque ya depende de tu interpretación.
pasó un caso, ustedes conocen el caso, no voy a dar ningún nombre, pero un caso X que se le dijo a un pastor, no vengas. Los líderes de acá de Paraguay le dijeron, no vengas. Porque a donde te invitan no tienen mucha fama de serios y va a explotar la bomba en cualquier momento. El pastor se encerró con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dice, vení. Y él viene, andale, dijo. Viene y se armó la catombe. Salió a luz cierto tipo de cosas. Los nombres de los pastores que estaban ahí fueron puestos en al descubierto de algunas cosas. Ese pastor que era inocente, que era un hombre de Dios tremendo, su nombre se ensució. Bueno, pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo le dijo. ¿Qué pasó? ¿Se equivocaron los pastores que estaban acá o él? Porque el sentido común de la Biblia te dice que vos dudes de tus interpretaciones de las cosas de Dios. Juzgá, dice. Juzgá la palabra. Si es de Dios, no es de Dios. Y tomá consejo de los ancianos. ¿O acaso en la iglesia no vieron en hecho voy a encontrar concilios? ¿Para qué si Dios le hablaba claramente a los apóstoles van a hacer un concilio? Explíqueme. Si Dios ya le habló al apóstol Pablo que era por gracia la salvación, si ya le habló a Pedro que era por gracia, ¿por qué querían que se circuncidan todos los judíos y que guarden los mandamientos y la ley de Moisés? ¿Para qué un concilio? Si el Espíritu Santo acá uno le hablaba inequívocamente y eran literalmente los apóstoles del Señor. ¿Para qué un concilio? Tenían que ponerse de acuerdo. Porque aún ellos, su profecía eran parte. Pablo mismo decía, en parte vemos, en parte profetizamos. Y nosotros somos grandes caraduras después de venir a decir, Dios me habló, yo voy a ser pastor, Dios me habló. Y ya vos sos pastor, que todo tiene que decirte que sos pastor porque es un llamado que Dios está. Pero ¿y tus líderes que saben de vos? ¿Tus hermanos que te rodean que saben de vos? Para que vos por una iluminación X vos quiera sobrepasarla todo. Eso ya no es de Dios, porque no refleja el carácter de Dios. Nosotros, Pablo decía que profetizaba en parte, y nosotros, wow, una super iluminación. Nadie tiene que. Dios me habló. No. Cuidado cómo interpretas las cosas que vienen a tu mente. Tenés que interpretar de acuerdo todo el consejo de Dios. Porque algunos se pasan con esas cosas, pero ni una doctrina básica del cristianismo te dice. Vos le preguntás qué es nacer de nuevo y no sabe. Entonces, ¿cómo vas a saber que es de Dios? No, o el sueño te interpreta como quiere, te interpreta su corazón, no de Dios. Por eso es bueno, dice la Biblia, en la multitud de consejos hay sabiduría y a los sabios hay que recurrir. ¿Quiénes son los ancianos? Los pastores de la iglesia. El apóstol Pablo se va al cielo. Literal, fui al tercer cielo. Y él tampoco no estaba seguro si fue en cuerpo o fue en alma o en espíritu. Ni él no estaba seguro. Fue una experiencia impresionante, pero no sabes si realmente fue. Y ¿sabes qué? Oyó cosas que al hombre no le he dado decir. Son cosas inefables. Y después vos escuchás ciertos pastores que vienen y te dicen, yo me fui, el Señor me trasladó al cielo y vi esto, vi aquello, y era así. Hermanos, son tus percepciones. Pero no vaya a decir, es así. Porque el apóstol dice cosas inefables. Y también en Corintios, si vamos a ser bíblico, dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni subieron a la mente del hombre, son las que Dios tiene preparado para nuestra gloria. Entonces, mucho más cuidado con estas cosas. Pero, no por eso, nosotros tenemos que desechar que tenés que descansar en Dios y Él va a hacer. Vos tenés que enfocarte en la gloria de Dios.
Cuando vos venís acá, vos no te vas a preocupar. Pues yo, a mi temor era esto. ¿Será que voy a sentir la presencia de Dios? ¿Será que no? ¿Será que Dios va a querer darme un don? ¿Será que Dios va a querer hablarme? Entonces yo ya entré en el lugar de Dios. Es como que si voy a jugar un partido de fútbol y decir, ¿será que vamos a perder? ¿Será que vamos a ganar? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? Vos no tenés control sobre el resultado. Vos tenés control de lo que puedes hacer. Por ejemplo, vos tenés que saber que tenés que entrenar antes de tiempo. Antes, tenés que saber que tenés que dormir, tenés que saber que tenés que cuidarte en tu alimentación, y cuando te vas a la cancha de fútbol para jugar, sabes que tenés que dar lo mejor que tenés, pero vos no puedes tener control de que si va a entrar un gol, que si pasa esto, pasa aquello. Y a veces nosotros tenemos miles de cosas en la mente así, y obvio, va a venir acá y va a estar tu mano levantada cantando a Dios, pero tu mente en cualquier otro lado. Yo no creo que Dios me quiera bendecir porque yo pues tal cosa, y yo cuando era niño, y yo a mí, y a mí me pasó esto, y no creo que la unción esté sobre mi vida, y Dios no me va a querer tocar. Eso mismo a veces yo pensaba cuando le vi al enfermo. Hoy en día pasaron muchísimas cosas. Oré por la gente, hay gente que se sanó, hay gente que Dios le ministró, hay gente que Dios le habló. No depende de mí el resultado. Lo que sé es que tengo que orar con fe. ¿Qué es orar con fe? Confío que es la obra de Dios. Como pasó con este prójimo, está atento, míranos. Y él iba, pensaba para recibir dinero seguramente. Y estuvo atento. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es estar expectante de Dios. En lo que Dios quiere hacer. Vos tenés que estar seguro que porque vos venías a la iglesia, Dios te está santificando. ¿Acaso Pablo no les habla a los apóstoles, no les habla a los hermanos santos santificados por Cristo que están en Corintios? A los santificados. Y vos sos un santo. Vos sos un santo. Señor, pastor, ¿cómo me haces eso? Yo lucho con las mujeres, mira, yo quiero mirar acá, hago así y miro, clín, se me alojo. Yo no soy santo. Vos, hermano querido, compárate como era acá hace un año de venir a la iglesia. ¿Cómo estás? Estás mucho mejor. Si algunos están peor, acá en la piecita una liberación después. Sin problema, no te preocupes. Dios hace la obra. Vamos a orar por vos, vos renunciás a todo pecado y ya se vaya. El demonio no tiene más autoridad para estar rompiéndote las pelotas en tu mente, ¿verdad? Entonces, nuestro deber acá cuando venimos es estar expectante a lo que Dios va a hacer, no preocuparnos por el resultado, expectante en glorificar a Dios con tu boca, expectante a orar por los demás. Por ejemplo, yo hago que esto, por eso es que yo quiero dejarle obrar al Espíritu Santo acá en los cultos. Yo sé que el Espíritu Santo obra a través de mí, pero quiero que vos aprendas a que el Espíritu Santo obra a través de vos. Por eso le hago orar unos por otros. Que agarren, bueno, voy a orar. Y vos le pones literal esto. Vení, Pablito. Esto es literal, no puede ser. Vení, varón. Este es un varón que no entiende castellano, por eso es que le agarro. Te digo, varón, sí, entendés, vení. ¿Entendés, verdad? Vengan acá, no tengan vergüenza. No es liberación. Yo agarro y le convoco a los hermanos y le digo, oren uno por otro. Y se agarran así en grupo. Y no es oración, no estoy haciendo una oración grupal para algo específico que sirve también. Por ejemplo, vamos a orar todos por un hermano que tiene cáncer. Y todos nos ponemos así, Señor, oramos, Padre, te pedimos por favor que tu bendición y tú le toques. Cuando hacemos esta oración acá, que es para ministrarnos unos a otros, yo digo, bueno, agárrense en pareja, gente que no se conoce. ¿Saben por qué gente que no se conoce? Porque si el novio y la novia oran, y el mejor amigo y el mejor amigo oran, tienen un cariño especial ya. Entonces, ya tipo del corazón ya le va a bendecir. Entonces, sí, le va a bendecir también. Pero tal vez vos vas a decir en tu corazón que sos más vos que Dios. Entonces digo, tomale a una persona que no le conoces y le agarra a los dos varones, no se conocen por él.
Bueno, todos los de la derecha, oren ahora por los de la izquierda. ¿Y saben qué de repente hace el hermano? Así. No, lo que nosotros queremos es que el Señor fluya. Queremos que el Señor le dé algo. Por eso, vamos, voy a orar. Entonces, este varón de la derecha se pone el hoyo así, acá el hoyo, o acá, y así. Señor, te ruego en el nombre de Jesús, empezá a fluir. Vos no te preocupás, Señor, dame una palabra. Porque generalmente esto no ocurre. Ya con la práctica pasa que Dios ya te da cierta información o te da ciertas iluminaciones para bendecir a alguien. Pero como es algo por fe, vos tenés que empezar a pedir, Señor, y te pido que le bendiga. Y pasa como el Señor le dijo a sus discípulos, cuando ustedes se van y oren, van a hablar en público ahí a la gente, a los reyes, no se preocupen por lo que le van a decir, porque en ese momento se les será dado. Y cuando vos empezás así tipo a orar, empieza a fluir tu boca. Vos no sabes ni qué es lo que está diciendo. Después entendés, ¿verdad? Después ya con el tiempo, con la práctica, volás. Pero vos empezás a orar por la persona y después le decís, y en esta área de su vida, Señor, te pido. Y era justo esa área donde él estaba peleando. Y él empieza a escuchar cosas muy puntuales que vos estás diciendo. Y ya empieza a tomar de parte de Dios y sabe que es el Espíritu Santo el que está usando. Es en el caso del que ora. Vos tenés que saber que Dios te va a usar. Y vos tenés que fluir nomás. Vos no te importa. No importa. No depende pues de vos, depende de Dios. Entonces ya empezás a fluir. Y ahí vos vas a ver que ciertos dones se van a despertar en tu vida. Si vos no trabajás en ciertas cosas, nunca se van a despertar los dones de Dios en vos. Por ejemplo, ¿cómo sabes que tenés don de servicio? Tal vez estás ahí descansado, pero llamarle a un hermano, che varón, cierto que estás de mudanza, me voy a ir un poco a ayudarte. Y te vas. Y vos después que Dios te da esa gracia de ayuda o de presidir, y así empieza a fluir el Espíritu Santo. En contrapartida, el que recibe, yo por ejemplo ya tengo mi mente renovada de que si alguien va a orar por mí, yo acá ya voy a recibir algo de Dios, Dios. Esto, aunque sea, no sé, si a través de Saúl Dios hizo cosas increíbles, que Dios le puede usar a un Saúl también para bendecirte. Y o va a decir, no, este hermano es cachafa. No, está en su proceso. Justo me tocó este varón. Yo quería que sea, no sé, que sea Carlos, que sea ahí, acá, Ismael, que ore por mí para bendecirme, te tocó otro. No, vos tenés que tener esa en la mentalidad, acá Dios me va a dar algo, acá Dios me va a impartir, vos te quedalo, acá recibo, estoy atento. Y ahí el Señor, ahí gracias a eso, sin darse cuenta, el Señor empezó a usarle y después él va a decir, ¿cómo me usó el Señor? Y era la fe del otro tal vez. Bueno, así tiene que ser. Cuando oramos, siéntense muchachos. Pero nosotros sí que piqui, oramos ahí y no pasa nada. No, hay que ministrar a la gente. Y así vamos a ver la mano de Dios. Por ejemplo, antes cuando yo me arrodillaba para orar, yo escuchaba mucho la teología de la retribución. ¿Conocen la teología de la retribución? ¿Qué es la teología de la retribución? Que si vos haces esto, entonces porque haces bien esto, Dios te tiene que dar lo otro. O hiciste mal y entonces mereces lo malo. Entonces yo decía, escuchaba mucho que los pastores y algunos hermanos decían, por ejemplo, no, tipo, estaba orando 3 horas y porque oré 3 horas, entonces yo empiezo a ver el mover de Dios. Oré mucho tiempo, entonces ahí Dios me iba a usar. Entonces yo no oré para este culto, entonces tipo, Dios no me va a usar en este culto. Como si fuera que Dios depende de mí para bendecirle a la gente. Dios quiere bendecir a la gente. Dios quiere dar palabra a la gente. Obvio, esa no es excusa para no preparar todas las cosas. Pero a veces decimos, no, yo no oré la semana mucho tiempo, entonces Dios no se va a manifestar a mí. Entonces tipo que Dios quiere que yo esté mucho tiempo buscándole para que después recién ahí, como ya le busqué mucho, ahora mereces mi presencia. Estoy menoscabando la cruz de Cristo. La Biblia dice, todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero fuimos justificados por medio de Cristo Jesús. O sea, si yo soy cristiano, yo puedo entrar a la presencia de Dios a la hora que sea,
porque se rompió el templo, el velo. Y Cristo es el templo también. Él es la presencia de Dios. Si yo le tengo a Cristo, yo me arrodillo y ahí está la presencia de Dios. Y te voy a decir más, no está la presencia de Dios cuando te arrodillas. Todo el día está la presencia de Dios en tu vida. Corandeo, como se dice, como decía el profeta, vive Jehová en cuya presencia estoy. La presencia de Dios está en todo tiempo con nosotros. No son momentos especiales, es todo el tiempo. Es un Dios de gracia, es un Dios glorioso, y Cristo pagó por nuestros pecados. Y cuando yo empecé a entender esas grandes verdades, empecé a buscar a Dios y me arrodillaba. Yo decía, en mi mente yo entendía, acá Dios va a obrar. Y mis tiempos de oración empezaron a ser diferentes, porque sabía que Él estaba ahí. Estuvo ahí conmigo en todo momento, aunque yo no lo haya sentido, aunque yo no lo haya visto, porque Él es mi papá. Y mi papá me quiere educar, y mi papá sabe las necesidades que tengo. Por eso el Señor dice, si su padre, los padres, ustedes siendo malos, le dan las mejores dádivas a su hijo, ¿cuánto más su Padre Celestial no le dará el Espíritu Santo? Porque papá sabe las necesidades espirituales que tenemos. El Padre sabe la necesidad de sentirte amado. El Padre sabe que luchas con el pecado y a veces tocaste el pecado y te ensuciaste y te sentís muy culpable y necesitas que Él te limpie tu conciencia. Porque Él es un papá bueno y Él sabe que el Espíritu Santo es el que te da todas estas cosas. Es el consolador, es el paracleto, es tu abogado. Porque necesitas un abogado cuando estás siendo enjuiciado en cada momento. Y es un Dios de gracia, es un Dios de realidades. Y Dios es más real que todo lo que vivimos en esta vida. Entonces sí, hay dones extraordinarios, gloriosos, que están ahí. Son de esa generación, como señales. Hoy en día, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él tiene el mismo poder que tiene para todas las cosas, para abrir el más muerto, para resucitar a los muertos. Él está entre nosotros. No puedes encargarte de los resultados, pero sí de confiar en Él. Saber que Él se va a manifestar a vos. Y como Dios es un Dios de relación y no quiere que todas las cosas dependan de vos, por eso cuando Él te ministra cosas espirituales, Él quiere que vos las compartas también con tus líderes, que ellos te puedan ir guiando. Porque no porque vos ya tenés la voz de Dios obrando en vos significa que la sabes toda. Necesitas también que te vayan guiando, que te vayan enseñando. Yo me acuerdo de una soberbia tan grande que tenía, que cuando yo entré también a la iglesia, Dios me dio tanta capacidad de entender la Biblia, que cuando venía un hermano que tenía años de la fe, me empezaba a enseñar algo, me quería decir algo, eran cosas que yo ya sabía todo. Pero había algo que yo después, con los años, con mis debilidades, me fui dando cuenta que era un gran orgulloso y un necio. Porque yo tenía que escuchar. Tal vez él no tenía más academia que yo en ciertas cosas, pero yo tenía que escuchar su experiencia. Del hermano que ya había caminado cosas que yo ni siquiera había todavía pisado el polvo de esos lugares. Y Dios me fue enseñando y mostrando que tenía que ser humilde. Y cuando el hermano que hace años ya estaba en la fe me hablaba, yo tenía que hacer tipo militar y empezar a quitar la perla, porque Dios quería usarle también a él. Porque dones que Dios me dio a mí no le dio a él, y dones que Dios no me dio a mí le dio a él. Entonces, hermanos, ustedes no se imaginan la gloria de estar en un culto, porque en estos lugares el Espíritu Santo está acá. En todas estas reuniones que empezamos a buscarle a Dios en oración y todo eso, ustedes no saben lo bendecido que me voy a mi casa con las afirmaciones que Dios me da. Que yo como pastor también necesito que Dios también, como un papá, porque yo soy un hijo también, necesito como que un papá también venga y me abrace y me haga así.
yo también necesito. Y yo le digo, busquen las cosas del reino, golpeen y se le va a abrir, llamen, se le va a contestar. Porque si un padre malo da las mejores cosas a su hijo, ¿cuánto más el Padre del Cielo no nos va a dar el Espíritu Santo a todo aquel que le pidamos? Y no es que el Espíritu Santo es dado por medida, pero la luz del Espíritu Santo es algo que se va manifestando y madurando a medida que nosotros maduramos nuestra mente. Y vos decís, ¿y para qué el Espíritu Santo necesita que yo madure mi mente? Porque Dios quiso que así sea. Dios nos dio a nosotros capacidades, y a medida que vos vas madurando en tu mente, son cosas que el Espíritu Santo va usando más. Por favor, hermanos, no desaprovechen la gracia que Dios nos está dando. No desaprovechen la presencia manifiesta de Dios. Hermanos, no duden, si buscan van a encontrar. Y no es lo que van a encontrar, ya está. Eso es lo más loco, ya está. Dios ya está entre nosotros. Voy a sentarme un ratito por acá, me da la columna. Me pasé yo ahora, 2 minutos más, más varones, chicas y chicos. Hay pocos me ven porque soy un poco petizo, pero no vamos a desaprovechar esta gracia tan linda. Las manifestaciones de Dios son reales. Y no es que hay manifestaciones de Dios que tienen que ser así, tipo éxtasis como tuvo el apóstol. No somos el apóstol. Porque a veces la gente busca éxtasis. Pero Dios te da amor, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, consuelo, sabiduría. Una de las cosas que el Espíritu Santo convence es justicia. ¿Saben qué es la justicia? Que Dios te muestra que sos justificado por Cristo. Te muestra en el lugar celestial en que estás con Jesús. De que a pesar de así como vos te ves débil, sos tremendo delante de Dios, por gracia de Dios, por Cristo. Y una de las cosas que Dios te muestra también, el Espíritu Santo muestra, juicio. El Espíritu Santo te convence de juicio. Juicio que sos pecador, que te tenés que ir al infierno. No, que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aquel que te acusa, aquel que te condena, aquel que te pisotea, ya fue juzgado, enjuiciado. ¿Qué significa? La sentencia ya está. Se descubrió su culpa, su gravedad. Ya está condenado. Levántate del polvo y camina, porque vos fuiste justificado y él condenado. Ya no hay diablo que pueda oponerse a la gran obra de Dios en tu vida. Cuando vení acá, esa debe ser una de las cosas que tenés que recordarte y fluir en el Señor. Esto tiene que ser más que una cancha de fútbol, el gozo y alegría que hay acá. Sé que algunos hinchas son hinchas de un club que no gritan tanto, ¿verdad? Que no son tan, pero otros están más acostumbrados. Pero vienen acá y no se motivan tanto. Sin broma, esa es broma, no, elegante, nada que ver, eso ya es mi carnalía. Esa es mi carnalía. Pecado, no puedo llegar al púlpito. Pero como pasó la hora, entonces me di ese, no. Gente, este tiene que ser el lugar. Y si no estás viviendo eso, porque vamos a ser sinceros, no estamos viviendo eso. Venimos acá y no nos alegramos tanto con las cosas de Dios. ¿Quién es el único que puede poner cosas buenas para que te alegres en Dios? ¿Quién? Dios mismo. Entonces otra vez está en el mejor lugar para que cuando estás triste o no querés luego ni cantar, este lugar donde Él puede hacer algo para que vos hagas algo, ¿entendés? Es famoso, decimos, me duele la garganta, voy a esperar que me deje doler la garganta para irme al médico. No, justamente porque te duele tener que venir. Y Dios va a hacer la obra. Si vos sos ese barro que ya se endureció todo, ese odre viejo que tiene que ser desechado, gloria a Dios, vení.
Porque acá Dios va a trabajar y va a moldarte para que vos seas ese odre nuevo, para que Dios pueda derramar lo que Él quiere hacer en tu vida. Amén. Entonces, ¿qué aprendimos? No somos los apóstoles. Tal vez, yo creo también que hay dones extraordinarios que vienen sobre la iglesia que todavía están bien. Tal vez no como los apóstoles, pero hay el don de lengua, don de profecía. Pero la profecía en la Biblia no es adivinar el futuro. ¿Sabe qué es? Exhortación. Después, consolación. Después, edificación. Dios te da un don para consolar, exhortar y edificar. No es que Dios te va a decir, bueno, mira hermano, Dios puso en mi corazón que vos te vas a casar con fulana. ¿En qué edifica eso a la iglesia? Porque el don de profecía es algo eclesial. Por eso también se le llama el don de profecía la predicación, porque es algo que Dios mueve con fines eternos. Estas cosas personales Dios te dice, escoge vos papito, si te gusta la rubia, la morocha, lo que sea, anda y escoge entre las hermanas, te dice, entre las hermanas, así te dice bien el Señor. Puede pasar que a alguien le tenga algo sobrenatural, de que Dios le pone un sueño, una percepción. Nunca lo Dios te va a decir, anda a casarte con esa que no querés, ¿verdad? Tipo, siempre te... Y una vez el pastor Emilio le dijo a un tipo que siempre se movía en los dones de profecía, che, yo no veo nunca que vos te vas a profetizarle al hermano ese que vive en... vive ahí en el bañado, en Chacarita. Siempre hay palabra para el empresario fulano o la empresaria fulana. Pero no puede ser que Dios a un grupo no me le quiera hablar. ¿Qué me pasa? ¿Verdad? ¿Acaso Dios no está interesado en todos? Increíble. Entonces, puede ser, no niego. Dios es Dios, Él es soberano, sigue haciendo. Según Rebeca, dice que Dios le mostró que tenía que casarse conmigo, pues si no, no se iba a casar conmigo. Y tal vez por eso le mostró, porque sabía que si ella era por ella, bueno, no sé. Hablen con ella para que le explique bien. Yo estoy por fe y por gracia, hermano. Yo no niego que haya, pero si viene una revelación y vos terminás diciéndole al hermano, ¿sabes que Dios me mostró que vos te vas a casar conmigo? Eso ya es manipularle también, ponerle una carga. ¿Por qué Dios no le muestra nada? ¿Por qué no le muestra a los dos? Y ya pasó que Dios le mostró a 5 o 6 personas la misma cosa, pero todo al revés. ¿Entendés? O sea, Dios no se puede equivocar. Y de ahí hay que ver los consejos, la multitud de sabiduría. El Espíritu Santo se mete en las cosas eclesiásticas, en todo lo referente a la salvación, a lo eterno. Fíjate, a veces oramos, Señor, ¿yo cuánto oré ya por mi auto ya? ¿Qué pucha? Oraba yo por un auto, yo pues le servía a Dios. Entonces yo escuchaba muchos testimonios que de repente lo que le sirven a Dios venía algún hermano y le decía, mira varón, este auto que te bendigo, eso, ¿entendés? Y yo le servía a Dios prácticamente a tiempo completo, yo no me dedicaba casi a nada más que a Dios. Entonces yo tipo esperaba que, así como a esos siervos de Dios, Dios le bendiga a mí también. Oraba ya. Pero después yo oraba, Señor, santificame al instante. Señor, lléname humildad al instante. Señor, enséñame tu palabra al instante. Todas esas cosas gloriosas, así que sean bien espirituales, enseguida al Señor. Pero mi auto no venía. Claro, porque siempre estamos pensando en las cosas que son más tipo para nuestro gusto. No está mal, está mal, es pecado, ¿verdad? Y ¿saben qué pasó? Una vez tuvimos un retiro entre los hermanos y me acuerdo al pastor Pepi. Oré por el pastor Pepi y yo veía que alguien le daba un auto blanco. Y yo después en mi mente oré y después y no le dije que era un auto blanco. Che, pastor, alguien quiere, porque
también aprendí el protocolo que uno tiene que tener con esas cosas. No tiene que ser muy suelto y decir nomás, después tal vez comiste una milanesa y tipo te vino nomás a la mente eso. Y le dije al pastor, y vos sabés que le regalaron un auto blanco. Impresionante. ¿Y yo cómo estaba? Señor, no veis. ¿Verdad? Entonces, lo mismo pasa con todas esas cosas. Nosotros los íbamos a orar por... Vas a orar, obvio que vas a orar por esa chica lo que siempre te gustó. Pero cuando nosotros oramos, queremos que nuestro corazón se mueva a la voluntad de Dios. Tal vez yo tenía que pedir, Señor, dame fe para ser más trabajador, mejor administrador. Todo eso. ¿Verdad? Si todo el tiempo te gustan a las chicas, le digo, le gusta el churrito, que es así, te cópalo cuando te hablas y te envuelve todo. Tal vez, hermana, tenés que pedirle al Señor que te cambie un poquito también, Señor. ¿Será que si esto, hermano, me gusta, tal vez no tenés que tocar algo en mi corazón para que yo deje de mirar solamente lo que es vano? Porque la Biblia dice que la hermosura y la gracia son engañosas, dice. Claro, porque tu mente se deja llevar por eso que te atrapa, que a la química al cuerpo le gusta, pero al final lo espiritual, ¿dónde queda? Ahora, Dios sí o sí, dice la Biblia, a todos los hijos de Dios, Dios le dirige. Así que seguí buscando la comunión con Cristo. Dios te está educando. Dios usa la iglesia. Dios usa sus pastores. Dios usa sus amigos. Y Dios usa las escrituras. Y las experiencias espirituales son reales, son serias. No te vayas más a preocupar por los resultados. Vos solamente vení y entendé y sabé que Dios quiere hablarte, Dios quiere bendecirte. Yo no puedo creer si vos voy a decir, no, Dios no me habló claramente hoy. Porque Dios te dio un direccionamiento muy claro de cómo Él se mueve y se maneja. Hermanos, mi deseo es que sigamos creciendo en la gracia de Dios.